Ahí va, ahora sí está desmuteado. Ay, dice la Gran León. Johnny dice un nombre para ver a León Sintónica. ¿En qué momento la viste Sintónica? En las fotos de la crack. Ah, hay un par de fotos en la crack. Hay un par de fotos de. Sí, sí, sí. Yo también he compartido también. Ay, Lu, esto es muy loco. Estamos en. ¿En dos pantallas al mismo tiempo? Sí. ¿Querés que cierre una? No. Habla por ahí, habla por ahí. Si me quiere el pelo. ¡Hola, Santuli! ¡Santu! ¡Tanto tiempo! Sí. Así que bueno, sí. Por fin los engancho, amigo. Somos. Qué desilusión, ¿no? O sea. Mirá, me voy a verlo a León. Perdón, Santu. Mal. Y bueno, es lo que hay. Por hoy. Ya volverá León en forma de fichas. Soy consciente de que no va a vestir así. Y no. No, sí. ¿Te imaginas lo que sería la túnica si la usase todo? A ver, si fuera por él, Max le tiró una idea que le gustó mucho, que era hacerse ropa estilo túnica, pantalones estilo túnica, remeras estilo túnica, todo estilo túnica, y agradezco de que no la esté llevando a cabo porque... Sí. De hecho, estoy esperando una taberna responde. Igual admito que está bueno para ver de los dos lados las respuestas. Eso sí está muy bien. ¡Oh! No sé qué... Ok, porque León me debe una respuesta. Opa, pero me gustaría transportarla para todos. De hecho, tenemos preguntas del stream anterior, que esto fue cuando Vecna lo rompió. Sí, ¿dónde están? En el drive, que pensábamos responder, pero bueno, hagamos esto formal porque... Son las preguntas de vaquero, para ir reduciendo su sentencia, por decirlo. Ah, pero no estaba, ¿no había una de Santo ahí? También. Déjame revisar. Está, tiene que estar en. Para esto voy acá, en el rol. En Twitch. Mi pregunta data de hace varios meses. No tenemos registro de eso. No, entonces. ¿Es sobre el combate montado? Porque aparte, León suele hacer eso de. Sí, es como, la pienso y después te respondo. Y nunca lo hace. No, porque se olvida. Nunca se acuerda. Tiene buenas intenciones, pero se olvida. Claro. Ahora está en Twitch. Es medio Dory, lo requeremos, pero me muere el pollo. Sí, ahí va. Creo que esas eran las que había roto Vecna. No, estas son viejas, 18 no, del 5. Entonces pará. No están sueltas en otra parte, están sueltas. Están acá en canal de rol. Sé que están en cualquier parte. ¿En stream? ¿En videos? No, en videos. Ahí, muy bien. Bueno, las encontramos. Igual se las puedo repetir, dale, repetila porque. No me voy a acordar. Sí, mientras que no sea sobre el combate montado. Vamos a responder nosotras dos, no somos todos, pero bueno, esta vez la taberna igual viene grande, así que. Uf. Soy una banda de personas las que tienen que responder. A ver. Mande. Igual lo pará. Tenemos que saludar. Hay que saludar los anuncios. Abre el vino, no hicimos nada. Bueno, soy una mujer impaciente. No hicimos nada. A ver. Bueno, vamos a los anuncios. Sí, anuncios. Primero, hola a todos. Gracias. Hola. Oli, cómo se nota que abrió una cosa en modo oscuro, se fue la luz. Sí, mal. Ahí va. Esa, ahí va. Perfecto. Y esto estaba, hay que tipear anuncios. Para tipear hay que mover. Ahí están. A leer. Bueno, lo de que se preparen para el stream, loco, ya está, porque... Sí, ya se sobreentiende. Sí. Porque es esto. Lamentablemente es lo que hay, chicos. Pero está puesta la musiquita, ¿no? Ahora que lo pienso, no revisé. Musiquita, sí, musiquita y está, listo, me quedo tranquila. Bien. ¿Qué más? Mañana. Yes. Seguimos con Nieblas de Anurem. Va a ser a partir de las 19:30 horas, como siempre. Por acá, como siempre. Así que. Conseguimos muchísima información en la última sesión y tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. Sí. Por suerte, mis compañeros recuerdan todo eso. Yo no recuerdo qué pasó en la última sesión. Pasó de todo, pero bueno. Encima la party se spliteó. De todo. No murió nadie, pero casi. Pasaron cosas. Un tsunami de cosas.
Casi muere Chris, me acuerdo de eso. Casi muere Chris. Me quisiste mirar acusadoramente y la tapa te la cara. Sí. Pará, ¿puedo hacer? ¿Puedo mezclar ciencia y tecnología? Ahí va. Ahí no se me va a mover. Se ve bien ahí. Ahí va. Sí. Ahí va. Ay, bueno. Después. Vos te lo podés enganchar con los lentes. O sea, lo intenté, pero... Ah, no, es mucha tela. Sí. Después, sigue usted. El viernes. El viernes, bueno. Hola, Gun. Gun. Sigue el jardín de los presentes. Y chicos, si no vienen el último capítulo... Eso sí me acuerdo. Porque te competí mucho. Ay, ay, Lordi, ¿por qué nos haces esto? Encima, lo peor de todo, chicos, es que el capítulo termina con Lordi saludando re chill, vieron re tierno, como siempre hace. Chicos, ¿les gustó? Y estaba yo así, yo así, y Pau Pau así. Como todos re amargos, y traumados y tristes, y sí, bueno. Sí, pasaron cosas. No dejan de pasar cosas. Yo pensaba que iba a ser más chill. O sea, pasaron cosas terribles, pero dije, bueno, no puede ser peor que esto. Y cae Lordi diciendo, ingenua. No, pero aparte fue una seguidilla. Piel de gallina. Por favor. Realmente piel de gallina. Ah, bueno. Así que, gente, tienen que ponerse al día. Ok. Y... dar luz, ahí va. ¿Y cómo vas a hacer para leer los que siguen, que te tocan? Con tus poderes mentales. Ahí va. Y ahora nos ponemos así y nos ponemos a cantar la canción esa. Dorime. La Dorime. Eso estaba pensando. Y no me salía la palabra. Quiero avisar que no tomamos nada todavía. Ni lo abrimos arriba. La noche es joven. Ay, pero bueno. Buenas, hola a los recién llegados. ¿Para qué? Ahí está. Para. Ahí va. Estamos preparando. Ya me lo sé de memoria. Mirá, ahí va. Dilo. Estamos preparando un stream de W. Ahí va. Estamos preparando un stream de WJ de Láser para armar todas las cositas bonitas que nos mandó. Todavía no estamos seguros cómo va a ser. Ni cuándo ni dónde, solamente sé que probablemente usemos todos mis acrílicos. Pero fuera de eso, todavía no tenemos mucha información. Uh-huh. Así que lo vamos a mantener al tanto. Queremos hacerlo, uh-huh. Va a ser dentro de poco, uh-huh. En algún momento. Hay muchas cosas realmente. Pero sí. Bueno, sí. Y ahora van a enterarse por qué. Porque voy a decir el siguiente anuncio y después le toca a Lu, uno de los más importantes, que es lo que venía para después de la crack. Para eso voy a necesitar leer. Para eso, lamentablemente vamos a perder a la luz, Dorime. Como embajadores. ¡Ay, pará! Poné el sponsor, el comando sponsor. ¿No eres embajador? Pará, el sponsor, comando sponsor. O ya lo tiró alguien. ¡Ah, lo tiró todo Adrián! ¡Ay, Adrián! Es por eso que te voy a matar, pelotín. Está Agus también, ahora hablamos del trauma de la última sesión, Agus. Bien, ahora sí. Somos embajadores con la taberna, nuestra hermosa y querida taberna de rol de D&D en Latinoamérica, y lo que hacemos es invitarlos a ese grupo de Facebook que está ahí, que les dejó Adri en el chat, para sumarse a la comunidad. ¿Por qué? Porque si tienen ganas de jugar D&D siendo novatos o siendo expertos, o hace mucho que no juegan rol, o quieren saber cómo jugar rol, en esa comunidad lo pueden hacer. Está re bueno porque aparte también se responden preguntas. Está hecho con gente que son otras comunidades conocidas en el ámbito del rolito, así que van a poder darles buenos consejos y van a poder compartir también muchas anécdotas. Así que cuando puedan, chicos, súmense en el grupito ese. Y lo último, que no alcanzo a leer porque está el cable del... Ahí va. Lo último, pero mucho, mucho, muy importante, es que en agosto es el cumpleaños de la taberna. ¡Cumpleaños! No gritaste de alegría. No, pero hice... una carita rumorizada media rara. ¡No pusimos reward de Ubu! ¡Ay! ¿Cómo no pusimos reward de Ubu? Se fue Adria por ahora. Hubiese sido muy divertido. Pero bueno. ¿Podría leer esto en voz de Ubu? No. No. Este no, pero si este querés no. Después leer cierres de hoy en modo Ubu lo puedes hacer. Ah, de una, se me acordar. Lo último es que
Bueno, como ya les mencioné, ahora en agosto es el cumpleaños de la taberna. Y para organizar bien cositas y armarlo con tiempo, este año se va a festejar el primer fin de semana de septiembre. Porque ya, o sea, fines de agosto en nada. Así que... Y de nuevo, pasaron cosas. Pasó la crack. Pasó la crack. No, eso fue lo que pasó. Como el año pasado, con nuestra querida comunidad de Discord, que bellos, los amamos a todos. Estamos preparando también para... Bien, sí. Perdón, estaba... Me perdí el cable. Sí, y me perdí. Ok. Estamos preparando sorteos. Van a haber sorteos. Vamos a estar mandando cositas. Vamos a hacer homenajes. Vamos a hacer one shot. Y vamos a hacer premios que puedan recorrer las fronteras latinas. Porque los premios físicos nos limitan a Argentina. Porque correo argentino, dólar, inflación, devaluación. Sí, queríamos buscar, etcétera, la manera de hacer, sí, algo para todos, que siempre nos lo piden. Sí, es y que. Se entiende. Mal. No es que no queremos mandarle cosas al resto del planeta, es que no. Nos piden básicamente un primogénito. Y no voy a significar al gato. No, claro. Y esto me recuerda. ¿Por qué no se hizo el famoso sorteo de los 10.000, chicos? Porque estábamos juntando de Patreon. Y llegamos y dijimos ¡yay! Y todo lo del dólar hizo ¡pum! Así que... Sí. Nada, nuestra forma de compensarlo es estas cositas alternativas que encontramos para el cumpleaños. Y esperamos que les gusten. Sí. Y ahí estamos con los anuncios. Así que ahora... Primero, lo importante. Ah, el ritual. El famoso y querido ritual. Ustedes no ven acá, pero tenemos papitas, tenemos chocolate y obviamente que tenemos copas. Y yo no estoy... Sí, estoy en el Twitch. Estás en Twitch. Pero no lo tenía abierto, así que muy mal lo tenía. Ahí está. ¿Cuántos años? 4. Casi 100. Sí. Casi 100 años de la taberna de rol. Ahí está. Casi 100 años, es un montón. No, pero no son 4. Sí, son 4. Sí. En 2018. Sí, yo no lo cuento así, yo lo cuento así, hago referencias en base a otras cosas. Te estoy leyendo, Santu. Acabo de leer el comentario. Como diría Bachi, casi 10. Sí. Hey, casi 10. No, mentira. Falta todavía pasar la frontera al 5. Una vez que la pasemos, ahí se puede empezar a hacer el chiste del casi. Así que eres casi 8. Ahora, sí, ¿por qué no? Es un casi 8. Estamos ahí nomás al 8. ¡Wow! Bien. ¡Qué salto! Increíble en los últimos años, sobre Mal. Todo este. Déjame ver si puedo arreglar esta porquería. Le puede dar supervivencia a Francisco. Nos olvidamos de desbloquear. Y bueno, para ver, está supervivencia de Francisco y Benjamín, sí. ¿Lo puedes activar ahora? Avisales, Adria. Creo que se puede. Creo o por lo menos León lo ha hecho cuando le hemos avisado. A ver. Recompensas. Puntos del canal. Chicos, de paso prenden algo. Uy, está por acá abajo. Ahí. Ah, Francisco, mira, ahí quedó. Y supervivencia de Benjamín, ahí quedó. Bueno, no debería estar. Listo. Más. Adiós. Si en algún momento desaparece. Ya está, mira, ya se fue. Al toque. Qué bueno, no confiaba en ese poder de. ¿Es posible mezclar D&D y LOL? Sí, es posible. Creo que existe ese sistema, es más. Pará, ¿habían otras preguntas antes? Sí. Pero es lo único que sé. Pará. Ay, perdón, ya respondemos, pero acá, yo miro ahí y no sé por qué, pero es ahí. Yes. 3, 4. Con 4 años de la taberna. Yeah. Gente, rico. ¿No estamos tomando jugo de manzana? Sí. ¿Cómo se llama? Mira. Timona. Este no lo había probado. Compré porque era el más barato que había. Sirve. Pero igual era acá en la esquina, así que barato ahí es un término relativo. Yo, Lu, quiero contarte que había hecho una encuesta. ¿Qué encuesta sobre, hiciste? Ay, no. Vamos al canal. En YouTube, porque en YouTube se pueden hacer encuestas. Yo quería saber qué pensaba la gente de que... ¡Ey! Tenemos 21 votos. Gracias a toda la gente que votó en YouTube. Yo sigo mirando por ahí. ¿De qué vino...
A ver si adivinaban cuál era el vino preferido de las anfitrionas. Las opciones son Lu. A ver. Tinto como la sangre de sus enemigos. Rosado porque muy en el fondo hay dos personas de bien. O sea. Ya escucharon la risa. Espumante, señores, porque el amor. Blanco y dulce porque se hacen las señoras. ¿Sabes cuál es la opción ganadora? El tinto como la sangre de sus enemigos. En segundo lugar, el espumante. Y empatados, rosado y blanco. Mirá, mirá. Sí. No saben que somos unas señoras. Somos señoras. Lo que estamos tomando es prueba de eso. Sí. Y, o sea, yo tinto no tomo, pero todo lo demás no tengo problema. Claro, yo sí he tomado tinto y estoy de a poquito incursionando para saber qué onda, pero... muy en el fondo, voy a encerrar en el sótano. Sí, Adrián nos conoce. Sí, mal. De hecho, nos toleró todo el fin de Adrián. Sí. Por eso también. Igual madre, le da un poquito de cuerda y le sale el lado oscuro, pero al toque, parece buenito, pero estamos, tiene también su... Eso fue uno de los debates del fin de durante, bueno, el evento que estuvimos, chicos, la Crack Bang Boom, que nos pudimos reunir todos. Sí, mal, la primera vez que fue la mega reunión de la taberna. Faltaba Puel. Ah, bueno, sí, entonces técnicamente... Claro, pero otra vez faltaba Lordi. Sí. Acá faltaba Puel, pero incluso apareció gente del proyecto Super Secreto. Sí. Ah. Es cierto, que pasó a saludar la gente del proyecto Super Secreto. La gente. Como si fueran agentes. Es gente. Es gente, creemos que gente. Sí, sí. Al menos un agente. Estuvo super Hugo, dice Agus. Sí. Estuvo super Hugo. Y también morimos. Por eso quizás me vean sonarme la nariz en el momento del stream. Pido disculpas por eso, pero... Sí, volvimos todo medio destrozado. Creo que me resfrié, no sé. Es que no socializaba con tantos seres humanos. No sé los chicos. O sea, León, hace 2 años. León está impecable. Cris no sé cómo habrá vuelto. No. Creo que sufrimos nosotros. Porque somos seres que muy, muy en el fondo. Somos buenas personas. Sí. Es que estuvimos sonriendo y siendo felices y alegres durante 4 días. Fue demasiado. Eso no fue demasiado. Como pasas. Sí, mal, no. No estoy acostumbrada a estar así todo el tiempo. Es como... Algo que me pasó es que vos lo mencionaste. Se fueron y fue re extraña. Sí, mal. Fue vernos, chicos, los 4 días seguidos. Empezamos al mediodía y terminábamos a la noche y comíamos juntos y cada uno después se iba a dormir. En el caso de Chris y Adria se quedaron en lo de Lu. Así que era 4 días full juntos. No sé, era como una, éramos hermanos, una hermandad. Una cofradía. Y se ponen de nuevo las camisetas. No, no me... Esas viejas locas. Pero fue re lindo. Sí, estuvo muy bueno. Encima yo vivo sola, así que tener gente en casa con la que charlar para mí es toda una experiencia. Y nos quedamos, no tomé tanto mate, o sea, en esos 4 días que en el resto del año. Mal el mate. Los mates no, nunca faltaron. Estuvo súper, súper divertido. Gracias a toda la gente que pudo pasar por la Crack y acercó a saludar, a sacarse fotos. Eso estuvo genial. Hubo gente que me reconoció como Morita. Fue re loco. Ah, con eso te quedaste hablando como que sí, 40 minutos. No, menos como... Y por favor, decí lo que te generó esto. No lo voy a decir. Dejaba todo el pobre chat mal. Ay, ¿para qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste? No sabía que no tenía que decirlo. Yo te dije, pasó esto, pero no digan nada porque tal vez deje de pasar en una semana. Ah, bueno. Así que es tu culpa. Bueno, si alguien se ilusionó por algo, es culpa de Bachi. Eran todas cosas buenas. Yeah, no sé qué es ese ruido. Eso fue una alerta de algo. Saiko quiere se sumó como su. Ahí va. Ah, no, pero pará, Alzo Focus regaló. ¡Alzo! ¡Alzo Focus! ¡Wow! ¡Alzo, estás en todo! ¡Ay, Alzo Focus! ¡Man! ¡Te resta!
extrañamos, Alzo. Hace un montonazo que no te vemos. Para los que no saben, Alzo Focus fue nuestro primer Patreon, chicos. Sí, mal. Cuando éramos unos chicuelos de 1500 suscriptores en YouTube, era como, ¡ah, tenemos un Patreon! Gracias a él pudimos comprar la tela verde esta hermosa que ven acá, y creo que hasta el micrófono corbatero, o sea... Uno de los grandes pilares de la taberna es a su foco, al igual que Julio Verne haciendo de apoyo para la cámara. Ay, si vean lo que es la parte de atrás del setting de la taberna, ¿ves, chicos? Qué lindo. Ay, vamos a compartir. Encima, mirá, le salió a Psycho Killer, le salió a Santu. ¿A quién más le salió? ¡A Tomate! Mirá, está la de Tomate. Que sigue saltando los ruiditos de... Y porque creo que van saltando... De uno a la vez. Sí. Ahí va. Ahí está, ya entendí. Ay, qué bueno. Ah, eso. Ay, no le salió. Wow, pará. ¿Siguió? ¿En serio? No. Sí, regaló 10 en total. ¡A Lordi también! ¡Lordi! ¡Mirá! A todo el... ¡Wow! ¡Ay, eso! Le va a ganar, no me acuerdo quién estaba primero, pero Notito tiene un récord. Notito tiene un récord. Sí. Mirá, de Dani Lingo también lo tiene, Oli. Ahí va. Y van a ver que tiene un bueno, no, yo perdí mi tercer lugar. Yo estaba tercera, ya no. Y no, bueno. Hay competidores ahí importantes. Sí, sí, sí. Entre Nota y Tiro están tan heavy. Sí. Pero vale. Nada, re gracias, siguen saltando las notificaciones. Y hablando de un poco medio nostálgico de la taberna, con lo de la crack y todo, vamos a ir a las preguntas, pero yo antes, Lu. ¿Qué es lo que te llevas de la crack? En tu cupo. Ah, porque iba a decir una deuda. Lo llegará. ¡Pobreza! Pero hey, nadie me quita lo llevado. Un buzo recopado de Loki. Ay, Dios. Eso me llevo de la crack. Lo que me llevo de la crack principalmente es que hay muchísima más gente. Dejo un rimado menos. Creo que llego a fin de mes y dejo de comer durante 2 semanas. Quedan 2 semanas, no va a perder, pero bueno. Queda menos. Poquitito menos. Por menos mal, te estoy contando los días del próximo sueldo. Decía. Para él. Flequillo me está molestando. Ay. Es por esto. Saqué el sopito. ¿Verdad? Por el Dorime. Ahí va. Hay muchísima más gente interesada en lo que son los juegos de rol y no tienen ni idea cómo arrancar de la que pensábamos. Porque a todo el mundo le preguntábamos, ¿sabés qué son los juegos de rol? Y esperábamos el sí, no. Y había mucha gente que decía, sé qué es, pero no sé cómo se juega. O escuché sobre el... estaba interesado, cosas por el estilo. Stranger Things... ayudó muchísimo. Sí. Eddie. Ay, ni menciones. Me compré un póster de Eddie. Re cool. Eddie con su solo de bajo. Qué buen póster. Cuestión es que los juegos de rol se están haciendo súper populares en la cultura general. Ya no es la secta satánica. Dice la chica con capucha. Es la que dice Dorimer. Claro que sí. Y no es tan nicho como yo pensé que iba a ser. Pensé que iba a ser mucha gente mirándonos raro y siendo el juego de rol. ¿Qué es eso? Sí. Estos raritos. Pero no, hubo mucho entusiasmo por parte de toda la gente que fue ahí, de todas las edades, no solamente gente como nosotros, digamos, o sea, sino también normies. Sí. Familias que iban, porque los domingos de la crack suelen ir las familias domingueras que estaban paseando por el Parque España, ven 1000 personas paradas y se mandan a ver qué onda. Sí, aparte estaban los chicos todos disfrazados, vos hiciste unos cosplays re lindos también, como que llamaban... Bueno, pero apareció Henry. Apareció Kaiden. Apareció
El otro era como un cosplay medio steampunk. Sí, era más bien un atuendo que un cosplay, porque no era un personaje, no estaba... De eso vieron un poquito en las fotos que publicamos ayer, dando gracias y todo. Y sí, creo que lo que dijo Lu recién responde a la pregunta de RBD de Hogan, que dice que pinta Stranger Things en esto. Y como que sí, por lo importante. Sí, en Stranger Things, los que no vieron la serie, se las recomiendo, está copado. En toda y cada una de las temporadas es una serie de suspenso en el que los protagonistas son los chicos que están jugando rol y entienden todos estos terrores que pasan a su alrededor, lo explican usando el manual de tercera edición o 3.5. ¿Tercera? ¿Segunda? Ay, que me parece que es segunda, ¿no? Debe ser segunda edición, estaban jugando las imágenes viejas. El de Vecna, sí, si no es primera, es segunda edición. La campaña de Vecna era segunda edición. Sí. Ah, la tenés que ver. Sí, te va a gustar. Porque la campaña esta de Vecna, que me acuerdo por el video de Lore de Vecna, es para justificar el cambio del sistema. Ah, mirá. De segunda a tercera edición, es como necesitamos hacer un mega evento. Bueno, cae Vecna y pasan cosas. Sale el póster de la última. Sí. Sí, se viene. Tiamat. Era un dragón con tres cabezas, o sea, no estamos spoileando nada, solo el póster. Salió el póster de la quinta temporada de Stranger Things y lo van a relacionar con otra cosa de ahí. Lo que pasa es que no le pegan en el orden de jerarquía. No, mal posta, pero bueno. Pero bueno, detalles son los nenes tratando de entender cosas que no tienen nada que ver con D&D usando un manual de D&D. Entonces, en la cuarta temporada realmente se demuestra posta lo que son los juegos de rol. Vos ves una partida, ves dados girando y la importancia, el máster narrando, la emoción de ir a pegarle al bicho y tirar el dado y ver qué sale. Como que en las primeras fue un detalle. Sí, ¿no? Era como... No sé si fue por la reacción del público o qué, pero la última se renotó y le dieron mucha importancia. Y creo que eso también le llenó mucho el cocoro a un montón de otra gente que está jugando o rol. Y por eso a tantos les pegó tanto el personaje de Eddie, que bueno, para los que no vieron no vamos a spoilear nada, pero... Es un capo Eddie. Sí, súper importante. Y sí, está lo que dijo RBD Eogan, lo de Master of Puppets, también con un poco el renacimiento de Metallica y toda la bola. Mal. Y yo creo que estuvo bien, bien. Fue bien. Y la cancioncita esa... esa canción inundó TikTok de una forma... Sí, increíble. Increíble. Chrissy Wake Up también es ahora una canción. Mirá. I Don't Like This. Es como la remixearon en todo y cada uno de los estilos habidos y por haber. Mirá. Me sorprende. se hizo más viral que no se habla de Bruno. Wow, y eso es solamente, mucho. Sí, y es solamente remixear a Eddie hablando. Pero bueno, nos fuimos un poco de tema. Pero eso te llevaba básicamente de la crack. Sí, sí, de la crack. Algo que leo que... Stranger Things está bueno. Algo que leo que se lleva a Aus es que él persiguió a toda la gente. Venía gente con... Hicimos folletitos y Aus iba a dar vuelta con esta túnica y decía, bueno, yo vengo, voy a repartir folletos. Y volvió con las manos vacías. Y se llevaba un tocazo así. Y volvía gente... Me mandaron acá y yo digo, ¿cómo que te mandaron? Me mandaron. Bueno, ok. ¿Qué les decía? Sí, sí, para eso le pagamos. Encima. Un amigo mío me mandó una foto en un momento que yo estaba más abajo. Me llevo una foto en WhatsApp y dice, alguien está cosplayando de León. ¡Ay, mal! Y era una foto de Agustín, que encima Agustín le lleva una cabeza al resto de la humanidad como para no verlo. Y nos cagamos de risa. Cómo estaban defendiendo ahí. Muy importante eso. Pero sí, la crack fue re linda. La verdad que el compañerismo que tuvimos entre nosotros y con los otros stands. Sí, nos hicimos re amigos. Eso estuvo re bueno. Y la gente que conocimos. León pudo hacer que le firmara unas prints que dibujó Salvador Sanz, que es un dibujante que le encanta, que dibuja todas cosas como de horror y horror cósmico. Les recomendamos Legión, les recomendamos una serie de cuentos recopilados de Lovecraft que él dibujó. Está agotado, de hecho, y se lo comentamos como
qué bueno que te puedo comprar la print porque está agotado el libro. Y dice, sí, no sé qué onda la editorial. Lo invitamos a jugar rol. Vamos a ver si algún día se da, por qué no. Nos llevamos un montón de gente lindy, así de... Y contame, Kaiden, ¿qué más te llevaste? Kaiden, les tengo que contar algo, no les voy a contar el porqué. De la misma manera que yo no tenía que contar lo otro. Conocí a... ya lo había conocido, pero un historietista argentino que me encanta, que es Enrique Alcatena. Fui disfrazada de Kaiden por motivos que no se dirán en el stream, que tendrán que descubrir ustedes. Chicos, 77 sesiones y nadie se dio cuenta, pero lo voy a dejar ahí. Pero bueno, ahí busquen Alcatena, lean, sí, Alcatena. Y nada, y pude hacer que me firmara una de las historias que es mi favorita. Y luego me grabó, yo estaba a punto de llorar, el señor un amor, una ternura, así que nada. Eso, me pongo a pensar en eso y... Me voy a poner a llorar de nuevo y no da, basta. Así que nada, mucha emoción. Fue muy linda la crack, la verdad que... Sí, mal. Llena como de cariño. Sí. Llena de cariño. Sí. Nos hicimos amigos de unos chicos de Santiago del Estero. Mm. Que estaban ahí en un puesto de ilustradores en el Callejón de Artistas. Pero uno de los chabones tenía la re gana de masterear. Toda la gana de masterear. Y no había mesas preparadas para rolear, así que estaba parado cerca nuestro y nosotros le hacíamos el versito a la gente de conocer lo que son los juegos de rol y bla 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 bla. Y cuando estaban bien cebados le decíamos, che, si querés probar lo que son los juegos de rol, él dirige. Y se iban y probaban algo, tiro. 20 minutos, media hora y jugaron, estuvo jugando toda la... Es que al principio, como ellos llegaron desde el jueves a la mañana, ya estaban ahí, el viernes también, jueves y viernes yo laburé, entonces yo iba un ratito de la tarde. Y yo no sabía por qué estaba el señor de sombrero siempre ahí, y era por eso, porque sí. Elegía. Sí, porque estaba ahí parado captando jugadores. ¡Ey, gracias por los subtítulos! ¡Ey, gracias! ¡Ay, viva, pero! Vos estabas preguntando cuál es la estatura promedio de la taberna, o sea, las alturas. Y es complicado, sí. Pues ya los medimos, porque viene Puel, sí. Agus, pero Puel y Agus están... ¿Qué están? ¿95? Sí, dependiendo si están con zapatillas o sandalia. Pero la arena. Temo que... pero sí, están ahí los dos, tamaño puerta. Después sigue León, después sigue Chris, después sigue Lordi, después estoy yo, después estás vos. ¿Me olvidé de alguien? Adrián. No, lo dije Adrián. ¿En dónde lo pusiste Adrián? Después de Lordi. Después de Lordi. Ah, yo sabes que no ubico la altura entre ellos dos. Porque están ahí también. Sí. Como Lordi, Adria y yo estamos en alturas parecidas. Sí. Ay, bueno, Santu, decime tu pregunta. Ay, no, ¿qué hicimos? No, es que estamos leyendo recontra eso, ¿no? Sí, a ver, ya la escribiste, vamos a scrollear para Me sigue dando gracia el comentario de San Ignato, me llevo lo que la gente se dejó olvidado. Ya la hice dos veces. ¡No! No, qué mal. Salió, a ver, estoy buscando más mensajes. Tiene que ser más arriba de todo. Se me llevó la cara de ilusión cuando te vi juntos, ¿no? ¿Fue idea mía o estuvo Max? Estuvo Max. Sí. Pasó un rato a saludar el domingo. El domingo fue el Maxo. Sí. Tinto no toma de directo intravenoso. No, no tomo, no me gusta el tinto, simplemente. ¿Dónde está? Al principio la tiró. ¿Cuántos años? No. Mandala de nuevo, no la veo. ¿Y qué altos Pau Pau? A ver más arriba. Pero esto, ¿dónde consigo una capucha sectaria? Fue muy raro verlo a todo de cuerpo completo. Sí, es raro, ¿no? Porque por los que estamos... Sentate bien, pero no me quiero sentar bien. No. Si me siento bien, no... Me siento bien, estoy fuera del... Sí, yo también, o sea... Ah, no, yo quedo bien. Pero es como incómodo. Sí, ahí va. Ah, ahí voy mejor, ahí estoy mejor. Y se desconfiguró, ahí va. Mal, no la veo, o sea... ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con León? Esa es la pregunta que me deben y me gustaría que todos respondan. Ah, a ver. A ver. Tiene mucho por no poder verlos en persona. La acá, pregunta de acá. Es... ¿Qué pregunta nunca te hicieron y te gustaría responder? ¡Ah!
nunca te hicieron y te gustaría responder. Ah, yo ya lo sé. Es fácil. A ver. ¿Qué usaste? ¿Qué cosas usabas para crear a tus personajes? Porque yo no tuve la chance de hablar de eso en el podcast que ustedes. Ah, me quedé pensando eso. Es como que hicimos un podcast. Claro, ahí pero va. Justo no participé y nada. Soy una loca creando personajes y se me reencanta. Y bueno, justo está lo de Alcatena y Kair. No voy a decir nada. Bueno, pero ahora te la van a hacer porque acabas de decir qué pregunta querés que te haga. Quizás lo haga, quizás lo haga. Que nunca nadie me hace preguntas. Sí, así que... todo el tiempo. No, porque me pregunté, ¿para cuándo el próximo video de Lore? ¿Vas a hacer un video de Lore de Drizzt Do'Urden? Esa es la que no le gusta que le hagan. Pero a ver, hay una explicación, porque requiere tanta investigación. No, nunca jamás en la vida voy a hacer un video sobre Drizzt Do'Urden. Es demasiado, chicos, es una saga que... 40 libros. No, chicos, es demasiado. No leí Mundo Disco, no voy a leer esto solo por Drizzt Do'Urden. Es un montón. No voy a hacer el video. No. Por ahora igual está full con los análisis de peli, sí, que también requieren mucho trabajo. Requiere más sufrimiento. Porque... te sacrificás por el público. Ay, ver la película de Dragon Dance más de una vez. Ver la película de Dungeons and Dragons la primera más de una vez. ¿Qué otras preguntas? Es que no sé, nunca nadie me pregunta nada. Así que mientras que no me pregunten... si la princesa Leia o Thor son princesas de Disney. Esa es otra cosa que no hay que preguntarle a Luke. Nadie Lord, es una princesa de Disney. Lordi ahora le pregunta a Luke cada vez que se ven. Bueno, ya tengo mi vaso que dice... El Lordi es la única persona que puede decir que es una princesa de Disney porque es Lordi. Quedó grabado. El Lordi lo sí, va a ver. Sí, lo va a ver. Ya se lo dije, yo le dije. Tiene el cosito de Disney. Ya puede ser una princesa. Hay que comprarle una coronita. Tenemos una. ¿Dónde? Pero no, el rey de la tormenta. Es de rey. Necesitamos una tiara, ¿no? Una tiara rosita con brillitos. No sé si necesariamente brillitos. Mira, vi unas tiaras hermosas de acero bruñido. Que son. Bueno, no importa. Preguntas que quiero que me hagan. No sé, hagan cualquier pregunta, yo las respondo, no tengo drama. ¿Pero hay algo sobre lo que te gustó hablar? ¿Encanto? No, o sea... Estoy pensando. ¿Hamilton? ¿Su nueva obsesión es Hamilton? Sí, mal. mis obsesiones van variando. Últimamente estoy con Hamilton sonando de fondo en mi cerebro. Sí. 24-7. O sea, me despierto y está sonando una canción de Hamilton en mi cabeza. Es un poco molesto. Eso es una banda. Sí, pero bueno, así es mi vida. Siempre tengo una canción de fondo en mi cerebro, es por eso que no escucho música en la vida real. Santu dice, la idea es que digan la pregunta y la respondan. Aprovechen, por favor. Creación de personaje. Mi pregunta, o sea, la respuesta es larguísima, porque me pasa que yo vengo creando personajes de rol escrito. Y la ficha de rol escrito era como una ficha bastante común de las de ahora de mesa. Pero había un especial hincapié en lo que vos ponías en historia de acuerdo al contexto del juego que ibas a jugar, que lo armaba el DM, no es que hay un sistema para jugar rol escrito, por lo menos no en esa época, ahora no sé. Entonces siempre terminaba creando mi personaje alrededor de una situación o circunstancias o gente. Entonces termino creando el personaje en cuanto a la gente, porque es como, bueno, la gente va a definir un poco el contexto. ¿Qué le pasó? Porque eso me ayuda a ver cómo lo interpretaría. Lo que más me preocupa a la hora de crear un personaje es que ese personaje sea distinto a mí. Porque si no, voy a jugar a Bachi. ¡Bachi! Y no da a jugar a Bachi porque quiero jugar a otra cosa. Ya sos bastante Bachi todos los días. Ya me tengo que bancar, me sé todos los días. Kaiden me preocupó un montón porque era la primera vez que iba a jugar en vivo. Y un personaje... así, mujer, femenino, porque por lo general suelo jugar personajes masculinos porque, no sé, siempre siguió así. Y me costaba esto de, ok, no quiero hacer un personaje que sea una tarada, porque está este concepto muy fuerte sobre lo que le gusta a las chicas está mal y todas esas boludeces. Que es un concepto muy fuerte, chicos, que se ve muy bien en la película Turning Red, se los recomiendo, pero es hermosa. Y me preocupaba todo eso.
y como que después naturalmente se fue dando y me ayudó un montón de cosas también, a encontrar un montón de cosas mías en ese aspecto. Bueno, Kaiden. Luca, todavía siento que me falta algo, pero porque Luca es también medio, sí, que le falta algo, entonces como que no estoy tan preocupada por cómo sale Luca. Él va saliendo más tranquilo del tsunami de cosas que es Kaiden. Ese es el resumen. Porque puedo hablar una hora al respecto. Así que ahora le toca a Lu. Bien, la pregunta que nunca nadie me hizo, ni me va a hacer, ni se le va a ocurrir hacerme jamás, pero se me acaba de ocurrir y es muy estúpido, así que lo voy a responder, es: ¿cuál es mi fanfic favorito y por qué? Y mi respuesta es Blue Sky, que es un fanfic del Portal 2 que está re bien escrito y le da un cierre bellísimo a lo que es la historia del Portal. Portal es un juego bastante viejo, salió el primero en el, creo que en el 2007, Portal 2 salió en el 2011, por ahí. Es hermoso, wow. Lo amo, amo ese juego. Mi próximo tatuaje, tengo ganas de seguir. No, porque pobreza. Pero tengo re ganas de hacer un tatuaje del Portal de un compañero en Cube con alitas en el cuello. Es un fanfic larguísimo. No me acuerdo ni cuántos capítulos es, pero es básicamente un libro. No. Sí, hay fanfics que son así de largos. Qué raro que nunca lo publicaron, sí, encima. Es que no se puede publicar porque copyright. Esa es la. Sí, tenés que. Y si cambias los personajes ya no es lo mismo. Porque... No da, no es como esas historias como. Claro, no es como 50 sombras, no. Que es un fanfic. Hay muchos libros publicados que son fanfic. Hamilton podría decirse que es un fanfic técnicamente. Justo ahí Adria preguntaba, ¿pero te gusta Hamilton de coso o de la cosa evangelista? Ah, sí, no, porque hubo todo un drama con Hamilton y la iglesia evangelista, pero. Que seguro se lo contaste a Adri el fin de semana. Sí, se lo recomiendo. Por eso lo sabe. ¿Cómo carajo si no se va a enterar de que la iglesia evangelista robó Hamilton? En fin, ese es mi fan favorito. Hay otro después muy copado de V de Vendetta, que también cierra la historia. O sea, que sigue la película. Ah, es como, te iba a preguntar. Claro, es como, si ves, es como, vamos a darle un final feliz. Si ve sobrevive, ¿qué pasaría? Claro. Y es feliz, pero es traumante. Porque hay mucho daño psicológico, hay mucho trauma emocional. Sí. Y está bueno porque. Hay un buen desarrollo de personajes. Y eso no siempre se ve en fanfic. Porque el fanfic, la gracia es que no tenés que desarrollar el personaje. El personaje ya fue desarrollado. Vos simplemente lo pones en un nuevo contexto. Onda, ¿qué pasaría si transcurre en un secundario? pero hay gente que se pone las pilas y hashtag Hugo. Hay gente que se pone las pilas y hace cosas de la zamputa madre. Son pocas y raras, pero están. Y a veces me pasa cuando veo algo y no me gusta cómo termina, voy a buscar un fanfic al respecto. Como para que te llene. Claro, como Doctor Who, por ejemplo. Mira vos, Doctor Who, eso no lo hice. La empecé a ver, después pasó algo, hay un personaje que se fue, que era mi personaje favorito. Dije, ¡no! ¿Por qué me hacen esto? ¿Y encima se fue o murió? No, se fue, es como, bueno, el doctor va cambiando de acompañante. Siempre. Sí, eso ya visto. Y bueno, sí. Este acompañante me re gustaba y por razones X queda en otro lugar. Y bueno, acá te quedás, no te puedo llevar conmigo. Y es como, no, es re trágico, ustedes eran perfectos juntos, ¿por qué me hacen esto? A mí me pasaba que si queríamos llenar algo, creo que esa es una de las formas, mira, nunca había pensado por las que me puse a jugar rol escrito. Ah, mira. Porque llenábamos cosas como, esto era horrible, vamos a hacerlo bien. ¿Y sí? Vamos a hacer una buena historia de vampiro porque ya fue porque esto ponele ahí. Entonces no iba a los fanfics porque estábamos escribiendo el nuestro. Pero bueno, en definitiva eran. Sí. Fanfics. Es que sí y no. Después evolucionaron, hubo días buenos, hubo días buenos. Sí, sí. Yo también he jugado rol escrito de X-Men Evolución, por ejemplo. Oh.
que duró creo que una semana porque yo no sabía cómo hacerlo. Uy, qué lástima. Sí, estaba yo remetida en personaje y nadie más sabía cómo hacerla. Ay, qué lástima. Sí, pero bueno, era en los grupos del Messenger, así, imagínate. Sí, el grupo de Messenger. Wow. Pero bueno. Sos fijos, tía. Sí, disfruto los fanfics como modo de lectura. Y si son buenos, son buenos. ¿Sí? Creo que no nos faltó. Y si son malos, son buenos también. Dependiendo, claro, de lo que estés buscando. My Immortal, que es conocido como uno de los peores fanfics de la historia, es tan malo que es bueno, es Sharknado de los fanfics. Claro, yo eso no puedo leer, me quema. Es que está mal escrito a propósito, la trama no tiene sentido. Es Harry Potter, excepto que la protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre super edgy y se mete ahí en el coso y obviamente el Littering, y todos se transforman en vampiros góticos. ¿Qué tenía que ver? Pero, o sea, se lastimaban y escuchaban My Chemical Romance, obviamente, y todos estaban enamorados, claro, de ella. Estaba mal hecho a propósito. Estaba mal escrito. O sea, los nombres de los personajes estaban mal escritos, las palabras estaban mal deletreadas, estaba mal hecho a propósito, pero de una forma tan perfectamente mal hecho. Usardo te acaba de tirar una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué fanfic es tan malo que no lo pudiste terminar? Uy, es que son muchos. ¿En el coronavirus lo terminaste? Es que, no, el del coronavirus no es un fanfic, chiquita. Es un libro. ¡Le sale la Henry de dentro! Es un libro publicado, no es un fanfiction. Eso lo hace peor. O sea, es un fanfic. ¿Ah? No diría ni siquiera que es una novela, diría que es un cuento corto. Un cuento corto sobre una mina que se enamora del coronavirus. Oh, el coronavirus transformado en un hombre, obviamente. No la portada era Super Hulk, el chabón. No quieren ver el COVID, eso, chicos, era tan eso. Malo que era bueno, pero o sea, lo terminé de leer porque eran 10 COVID, páginas. Chicos, el COVID. Pero de nuevo, estaba mal hecho a propósito, sí, era una sátira. Era una sátira y era muy gracioso. No, o sea, yo no puedo leer eso, llega un punto que, pero a mí me pasa que me aburro. Ustedes subestiman mi capacidad de lectura, chicos, yo he leído de todo, absolutamente de todo. Sí, hace poco se terminó unas cosas de de Chernobyl, o sea, como y es como pasa, o sea, el fanfic del coronavirus que no es un fanfic. Es que es un para. Yo no lo consideraría un fanfic. Ay, voy a poner. Porque tendría que haber un fandom. Dijo con el vino en la mano. Pará, ahí va. No hay un fandom del COVID. Aunque han habido fanfics sobre personajes históricos reales. Las hermanas Bronte escribían sus propios fanfics sobre Napoleón. Ven, ahí está hablando gente. Sí, vale. Ah. Las hermanas Bronte escribían sus propios fanfics sobre. Y esa gente. Así. Y qué bueno que no me son gusta Marvel. Autoras famosas. Yo estoy relacionada a ellas. Claro que sí. ¿Cómo le hacen no fanfics sobre el no fanfic? riéndote mucho, así lo lees. Curada de espanto, supongo. Es que era muy gracioso. Era una tipa que se enamoraba del COVID. Por no decir de qué trataba realmente, porque Bachi acá no me deja decir esas cosas en público. Con 6 vinos encima. No, te puedo asegurar que no hizo falta 6 vinos. Eran 6 páginas y estaba gratis en Amazon Kindle. Ah, bueno, 6 páginas era re poco. Sí, y eso es un libro. Esas porquerías, te pensás que salía $1. Pero un libro puede ser de 6 páginas, mira. El curioso caso de Benjamin Button creo que tiene menos de 50 páginas. Pero no 6. No, por eso, es más un cuento corto que una novela. Claro, publicado. Claro. Publicado en formato digital. ¿No? Mira. Creo que podés comprarlo impreso. Y tenés más puntos que yo. ¿Por qué tenés más puntos que yo? Porque yo regalé suscripciones. ¿Qué personalidad tenía el COVID en la novela? ¡Dejen de preguntarme! ¿Por qué? Johnny. A ver, ¿qué es personalidad? ¿Tenía personalidad? Tenía personalidad de... No, personalidad no tenía.
Era como un tipo grandote, musculoso, sexy. Verde. Claro, eso no es personal. Ah, era verde. Ojo. Claro, era verde. Esto es un caso de X-Files. No, pará. ¿Cómo era? El COVID había mutado. Era virulento. Era en un laboratorio donde estaban tratando de encontrar la cura para el COVID. Pero la chabona esta era asintomática. Entonces claro, ella había entrado, sí. Había contagiado todo el mundo. Y uno de los científicos, que era básicamente, te lo describían como Danny DeVito, claro, se sí. contagiaba con esto y se inyectaba la cura con la que estaban testeando. Y mutaba el COVID dentro de él y se transformaba básicamente en una especie de Hulk. Dame y bueno, bien. Pasaron cosas. Decime que era COVID... un Cristian México. Es que no, había sido muy bueno. Era Christian Green, básicamente, en vez de Christian Grey. Porque no. Badum. Gracias por entenderlo. Pero qué carajo con esta historia. Con el carajo te habías bañado del mundo. Pero está totalmente permitido. Es que. ¿Qué carajos exactamente? No sé. Era gratis y lo vio y lo quiso leer. Sí, hay libro, no fanfic. Claro, no, sí. Hay una gran cantidad de historias de este tipo que son sátiras. Chicos, son sátiras. Nada de esto es en serio. Claro. No es onda Anne Rice y el rapto de la Bella Durmiente. Claro. Es sátira. O sea, técnicamente... Bueno, eso también es un fanfic, ¿ves? Anne Rice, el rapto de la Bella Durmiente, ese es un fanfic. Mira, ese no lo leí, o sea, creo que tenía... No lo vas a leer tampoco. Que tenía un segundo libro, me parece. Son tres. Mira, siempre vi el segundo para comprar en la librería y me había llamado la atención, pero como nunca encontré el primero... No, créeme que no lo querés leer. ¿Es choto o porque que es fuerte? Es solamente porno, Bachi. Pero tiene con un poco de trama, sí. Pero tiene, ¿y está bien escrito o es una creada? Depende. No es romántico. Tiene que estar bien escrito, tiene que tener algo interesante. Si está bien escrito y tiene algo interesante, bueno. Exactamente. Si no, es una creada. Para mí, ojo, para mí. Como que no me llama, no me atrae. Ese es el problema. Por eso no podría leer el no fanfic del coronavirus. Bueno, pero ese está mal escrito a propósito. Sí, estaba mal escrito no intencionalmente, calculo. Pero bueno, espero, Santu, que tu respuesta haya sido... La pregunta... Christian Grey tenía... No, Green. Christian Green. Seguro que sí. No me acuerdo. Infectar a más gente, porque... No me acuerdo, la verdad. Debería buscarlo. Capaz que todavía lo tengo en el Kindle descargado. No lo hagas. No, chicos, no. Ay, Dios. Esperamos antes. Quiero ver la cara de León cuando vea el video. ¿Verás esto, León? Podemos hacérselo ver. La cara de León va a ser... Facepal. Y eso va a ser todo. Lo subo a decir Lucia. Iba a decir lo mismo. Luciana. A lo sumo va a ser algo por el estilo. Sí. Ay. Era, pero bueno, pasas que gozan. Sí, se olvida, a los 10 minutos ya se olvida. Se olvida sus traumas, por eso no es una persona muy traumada, que digamos. El madre, ¿no? El tipo me mento al pibe. Pero no querés. Sí. Bueno, con eso hemos respondido a las preguntas del chat, así que, Sartu, hemos cumplido en esta parte importante que tenías pendiente y que teníamos pendiente contigo. Espero que haya resultado satisfactoria la respuesta de ambas. Sí. Después torturarás a Aus, a Cris, a Adria, a Puel, a Leon. Se quedan todos esos cinco para torturar. Sí, la próxima vez que lo haga, nosotros ya nos damos por respondidas. Sí, que Lordi primero por si las va de nuevo. Van a estar contentos de responder. Sí, hasta Puel. Falta. No, pero Puel lo dije. Puel lo dije. No, está bien. Bien. Si querés podemos chusmear algunas del DM Responde que nos quedaban. Dale. Que no creo que... No creo que podamos responder nada. Mucha. La primera se puede. De San Ignatus, ¿cuándo es el cumple de la taberna? El cumple de la taberna es... ¡Mañana!
es mañana, el 18 de agosto. 18, 19 está por ahí porque entre que hicimos las redes, creamos YouTube y toda la bola. Pero técnicamente es el 18. Se va a festejar, como comentamos al principio del stream, el primer fin de semana de septiembre, para tener tiempo de programar un par de cositas. De nuevo, como hicimos el año pasado con la gente del Discord, a quien la verdad que queremos un montón y tenemos ganas de que sea ahí, bien adentro de la comunidad. Ese es el cumple de la taberna. Segundo, de Adria. ¿Qué sistemas tenés ganas de narrar y qué te gustaría que narre Lu en Twitch? Oh, pará, justo. Estas grises ya estaban respondidas. Como las mira, ahí va. Pues recuerdo esa pregunta y es como, jaja, no. Alex241000002. Eso se puede hacer. ¿Crees que podemos hacer arte con nuestros personajes? Porque estoy haciendo uno para expresar ideas y sentimientos. Sí, se re puede. Sí, mal. Mira, en la crack, volviendo a nuestro tema principal, en la crack Bamboo había una carpa entera de fanzines, sí, y muchísimos ilustradores, y muchas de las ilustraciones que habían eran personajes de rol de esas personas. Uh-huh. Es como, yo compré el personaje de vampiro y el rol de Steven Universe de una chica que, o sea, ella dibujó sus personajes y estaba recopado los dibujos. Y yo no conocía los personajes, pero, hey, tu dibujo está recopado y son dos personajes de rol. Matanga. Ah, y la que compraste también, que decías que se parecía al alto. ¡Sí! Que eran personajes. Una semi-orca, me parece, también, que era otro personaje de esta chica, así que sí. Es sí, una buena pregunta y se re puede. Mm-hmm. Incluso si ponele, no los estás dibujando, pero los estás roleando, también vos podés en ese momento narrar cosas que, no sé, que te lleguen. Se puede. Mal. Para, hay una pregunta en el chat nuestro. ¿Qué trama o problemática les parece divertida para una campaña en que los personajes, a pesar de estar ambientada en la Edad Media, se encuentran en un pueblo tipo Far West? ¿Qué trama o problemática? Mira, tengo una propuesta que está basada en el Minecraft. Oh. Pero es re buena campaña de rol. Es para un one shot. Yo te la tiro. Sirve para cualquier sistema. Yo veía una serie del Minecraft, que es Hermitcraft, donde los chabones jugaban y roleaban y cosas por el estilo. Cuestión es que había un personaje recurrente que era el hombre ave, digamos. Era Poultryman. Y el hombre pájaro, digamos. Que era uno de los chabones con una cabeza de pollo. Todo el mundo sabía que era este chabón porque aparece tu nombre grande arriba, pero él siempre lo negaba. Entonces, en base a eso se me ocurrió una campaña que sea un one shot, donde en un pueblito, que puede ser un pueblo Far West, el alcalde de ese pueblo contrata a los aventureros para detener a este bandido, que es el hombre pollo, que tira huevos en todas las casas. Que lo único que hace eso es tirar huevos contra las casas y como que... Y es hilarante. Claro. Y que el alcalde mismo sea el hombre pollo y que él lo niegue, que todas las pistas lo lleve a él. Claro, pero que nadie les crea, que nadie en el pueblo les crea a los aventureros que el alcalde es el hombre pollo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve? Ni idea. Ey, pero me parece frustrante, pero divertido. Sí, me pareció súper estúpido y súper gracioso. Y no sé, esa es mi premisa, manejate. Yo voy a tirar la... Estaba pensando en algo medieval, después medio Far West, y pensé en el Witcher y pensé en la side quest que tenés que devolverle la sartén a la vieja. Me parece genial devolverle una sartén a una vieja. Que sea una bruja, o que sea, wow, una reina escondida y que en la sartén tenga magia. Y que, ¿quién tiene la sartén? Ah, no sé, qué sé yo, un grupo de bandidos. Un dragón que colecciona hierro y eso era una sartén de hierro del bueno y del viejo. Te la dejo ahí, pero la de la sartén, ese era el mío. No, pues tiene la labial. Ah, entonces... Ese era el tuyo, está limpio. No tiene la labial. Ah, estuve tomando de tu vaso.
Estuviste tomando mi vino, ladrona de vino. Y estuve tomando... Como la ladrona de libros, pero la ladrona de vino. Y estuve tomando tus gérmenes y vos los míos, así que perdón. Yay, gérmenes. Yay. Yo me daba cuenta, ¿ves? Las manchitas de labial. Claro, yo no estaba prestando atención en eso. Eso te pasó con nuestro labial. No, no puedo. Yo estoy acostumbrada a buscar ese detalle. Sí, bueno. Ajá. Esas son nuestras premisas súper estúpidas. Pero son divertidas. Después Johnny dice, ¿compraste el dibujo o es una ficha de personaje? No, era solamente el dibujo. Era solo el dibujo. Sí. Después Leons compró algo que pareció recopado, que eran unos stickers. Que venía el sticker. Esto todo creado por gente así. No eran de empresas o tiendas de comiquería, sino artistas que iban a esta carpa gratuita en la Crack Bam Boom, en la que presentaban sus cosas para vender. Y era una planchita de stickers en la que estaba el personaje con un par de objetos. Y cerrado estaba en el paquetito el nombre del personaje con stats de defensa, ataque, salud. Y a León le voló la cabeza. Y ahí sí sería como un pseudo sticker y al mismo tiempo comprar una hoja de personaje. Esos estaban re lindos y León se llevó los dos que había. Bueno, León me mostró un sticker que era, decía, sarcasmo más 5. Sí, que ese te lo va a regalar. ¡Ey! Ese dijo es para Lu, o sea, sí, yo le dije, es sí, re yo. Sí, es re para Lu ese. Era como un stat. Pregunta seria, ¿por qué vino blanco? Porque es dulce, va, qué sé yo. Yo no soy de tomar mucho alcohol. Nunca me gustó la cerveza. No me gustaba el vino tampoco. Pero cuando tenía 20 y pico, con mi viejo fuimos a Mendoza. Nos fuimos de vacaciones. Y bueno, Mendoza, bodegas. Y ahí probé por primera vez en mi vida vino de calidad. Y el vino tinto no me gustó, pero el vino blanco dulce, ¡ay! Lo que era ese vino. Es como, mirá lo rico que es esto. Mirá qué cosas tremendas cuando no compras basura. Directo. Y ahí como que le agarré el gusto al vino. Por lo que aprendí también en esas vacaciones, es que el vino blanco suele ser el vino inicial, porque es el más suave del paladar. A medida que tu paladar se va acostumbrando al gusto del vino, vas subiendo de categoría. Empezás con un blanco dulce, seguís con un blanco seco, después vas a los rosas, después vas a los tintos. Creo que Malbec era como la última categoría, porque es un tinto muy seco, si mal no recuerdo. Pero yo con el blanco dulce estoy re bien. El seco todavía no me gusta. Acá Johnny dijo, no llegamos a la mitad y ya están entonadas. No. Y Adrián le responde, no están entonadas, son así. Sí. Hay bastante resistencia. Adrián nos conoce. Sí. ¡Ay, mirá, qué tierno el Buzardix! Mirá lo que te puso. Le voy a llevar un Malbec sanjuanino. ¡Apa! Y si yo no lo tomo, lo toma mi viejo, seguro. Después, Ultra Kai pregunta, ¿cómo lidian con el tedio de tener una misma clase en un juego como Dungeons and Dragons? Donde cada edición o libro genera nuevas clases o nuevas opciones. O sea, no es tedio para mí jugar a ninguno de los personajes que estoy jugando, porque tengo un montón de cosas que quiero explorar. Pero sí me pasa que se me van ocurriendo personajes. Y digo, ¡ay, que quiero jugar a esto! Y nada, después estoy jugando con Kaiden y es como, me encanta jugar con Kaiden. Pero en el mientras del no jugar con Kaiden, ya tengo dos personajes que tengo ganas de jugar. Y es como, quiero que Kaiden siga viva, pero quiero jugar estos. Así que nada, voy a tener que encontrarme una mesa de Dungeons and Dragons. Yo lo que recomiendo es que hagas one shots. Bueno, o sea, vos no, si quieres jugar con distintas cosas, pero estás bueno. Hacete un one shot para probar este personaje. Todos sabemos que un one shot dura 3 sesiones, por lo menos. Sí, así que tenés chance de probarlo. Pero qué sé yo, porque capaz que vos decís, hey, esto parece recopado y lo jugás, decís, Se veía más linda en teoría. Claro, y te sacás las ganas, claro. Y capaz que probás algo que de verdad no funcionaba o no te gustaba. Uh-huh. Esa está re buena, esa la verdad que es buenísima. Y una para, o sea, seguir jugando con tu personaje es inventarle un buen trasfondo. Inventarle algo de lo que el DM tenga para tirar un montón. Porque vos vas a querer que llegue el DM a esas cosas. O que el DM con lo que armó te sorprenda con algo. A mí León me estuvo tirando un montón de cosas que cuando hablamos del background de Kaiden no, ni habían aparecido. Y fue como, empezaron a aparecer y nada, es manija de ver qué sigue, qué va a pasar.
Mal. A mí me pasa eso también. Me pregunta, ¿hacen otra cosa que no sea D&D? Buena pregunta. Sí. En Twitch ahora estamos haciendo streams de Vampiro, quinta edición, que sale este viernes. Y martes por medio tenemos Ratas en las Paredes. Ahí mandó los comandos. Próximamente también, ¿puedo decir el que la próximamente sí. se arranca? Cool. Próximamente vamos a arrancar, vamos, dijo, yo no voy a cortar ni pinchar, pero va a arrancar una mesa de Avatar, basada en Avatar, la leyenda de Aang barra Korra. Sale el manual de rol, vamos a estar juntando campañas de eso. Y en nuestro canal de YouTube también explicamos cómo jugar muchísimos otros sistemas. Llamada de Cthulhu, Séptimo Mar, No acuerdo si va a ser la D&D o no, por eso lo dudé tanto. No, va a ser no. Ratas en las Paredes, Honey Heist, La Bruja Muerto, Lazar Feelings, Shotgun Diaries, Pasión de las Pasiones, Mutant Zero no sé cuándo, Mutant Year Zero, Paranoia, de todo, chicos. Ahí no va. Hemos explicado tanto que ya no me acuerdo. Séptimo Mar, que es un... Hay como, de los grandes hicimos como una especie de sección. Séptimo Mar nos falta terminarla porque nos pusimos rehab con otras cosas, pero hay secciones en los que son los manuales clásicos y los grandes donde fuimos separando, clanes o razas, en el caso de D, clanes vampiro. Estuvimos viendo un poco de las naciones en Séptimo Mar. En Tulua, de Tulua hay como dos o tres, no, hay cuatro videos, porque aparte estuvo Tulu Tech. Sí. Bien, eso es uno de los últimos que sacamos. Hicimos el de cómo narrar terror, sí. Que técnicamente va de la mano. Sí. Y Paranoia, sí, o sea, es y no es vintage, porque salió una nueva edición, que es una belleza. Increíble. Que salió, ¿qué? Hace dos años, tres. Puede ser que tres. Porque estábamos en la oficina todavía, así que fue pre-COVID. Eso es cierto lo que dice Adria. Hicimos hace poco también un especial. Y tuvimos una pausa de nuestra campaña de Vampiro Quinta Edición de One Shots. Jugamos One Shots todos los viernes y los chicos estuvieron narrando. Hablo de Cristi Castileón, Ratas en las Paredes, Star Wars, Paranoia. Hubo un One Shot de Dungeons and Dragons, obviamente. Me está faltando una cosita que también narraron, que ahora no estoy recordando. Pero principalmente habían sido esos dos. Así que como Over que the ahí está, Over the Edge, que fue... Gracias, Adria. Un juegazo, es un juegazo y estuvo súper divertido. Gracias, Adria, como siempre. Sí, sí, es el verdadero beholder de la taberna. Sí. No dejen que Cabra le diga lo contrario. Buzarda dice, necesito verla jugar Pasión de las Pasiones. ¡Ay, nace de la mala! Y yo creo que la que tiene la tónica negra, sería re divertido. Es que ya es mi... No sería rolear. Ay, yo no sé qué sería, o sea, qué sería divertido jugar, pero hay que tener mucho drama y eso. Debería estar en el mood, ¿no? Admito que no sé si podría jugar Pasión de las Pasiones, pero lo vería con muchísimas ganas. Ay, sí, yo creo que sí. Podría jugar el galán. Sería divertido jugar el galán, porque tengo unas frases. ¡Apa! Mira, sí. Pero muchos años de jugar galanes o algo o cosas así en rolescrito. Ajá, ajá. A ver. ¿Cómo le levantarías a una chica así en un bar, digamos? A ver. A una chica en un bar, pero sí. No hace falta levantarla, porque vos lo que tenés que hacer es que la chica, porque obviamente en una de estos tipos de rol va a tropezar. Y vos no tenés que decirle nada, vos tenés que ayudarla. Y levantarla y mirarla a los ojos. Y preguntarle si está bien. Y eso es todo. Y después preguntarle el número. Ay, qué terrible todo. Ay, qué bien. Pero, pues sí, podría ser, no lo había pensado. Sería re divertido. Sí, mal. Sería re divertido. Y terrible el número. El león tendría que ser la criada. La chismosa, la criada chismosa. Sí, sí, definitivamente, la criada chismosa. El Juan Chaco. ¡Olis! ¿Es qué? Estar enamorado es ver lo bella que es la vida. Ah. Gracias, Juan Chaco. Pero justo estaba hablando de que yo iba a ser galán en Pasión de las Pasiones. Así que no sé si da eso ahí. Ay, pero gracias por pasar. Después que quedaba. Bueno, lo de One Shot con Tomate lo tuvimos. Bueno, y lo de Over the Edge. Over the Edge, la verdad que está buenísimo.
si hay dos sistemas que yo tengo ganas que Lions nos dirija en algún tiempo, son Paranoia. Sí. Pero capaz un one shot que estaría bueno. Porque no sé si da, no sé si se puede jugar una campaña de Paranoia, pero se puede, o sea, él nos contó que jugó una campaña. No sé si con este. Sí, este todos. O sea, Over the Edge también es para one shot y estoy jugando una campaña. Sí. Y Over the Edge, jugar algo así. Pasa que León va a tirar como hizo con los one shots, de tirarlo como que sea más divertido y joda. Y de a poco va a tirar un par de hilos medios oscuros, pero yo creo que estaría bueno también, porque tiene un montón de cosas turbias para escarbar Over the Edge. Sí. ¿Qué otra cosa? Pensando. No, ya. Yo. Tal vez. Ah, en el Crash Pandas de la taberna también hicimos. Sí, ay, Crash Pandas. Crash Pandas lo rejugaría. Son como mapaches. También hicimos. Pequeños Detectives de Monstruos y Maguisa. Sí. Eso más para niños. Steven Universe, Adventure Time. La de Mi Pequeño Pony. Esa que no me estaba saliendo. Los ponies, iba a decir. Pero esos sistemas. Los ponies cuenta. Esos sistemas eran bastante parecidos. Bueno, vos vivís con León, así que podés pincharlo con un palito y decirle. El tema León, es el tiempo. León. Dirigime. Bueno, Mouseguard es uno que no hicimos video todavía y que no jugamos. Yo sí jugué. ¿Ah, bueno, jugaste? Uh-huh. ¿Cuándo? Hace 1000 años en un evento en Paraná. Ah, bueno, ok. ¿En un evento en Paraná? En Paraná. ¿Y esto bueno? Eran ratoncitos, ¿no? Éramos ratoncitos. Pero me habían dado un personaje pregenerado cuya misión en la vida era hacer un mapa de toda la región. Entonces cada turno me preguntaban, ¿y qué haces? Y hago un mapa. Y digo, ok, próximo turno, ¿y qué haces? Y hago el mapa. Porque o sea, pasaba algo, avanzábamos. Y cada vez que me preguntaban, ¿y vos qué haces? Y hago el mapa, mi misión en la vida hacer el mapa de todo esto. ¿Qué más pretendés de mí? Y la DM me miraba con cara de, ¿solamente querías hacer un mapa? ¿Vos creaste este personaje? Yo no. O sea que es así, no es que tenés personajes pregenerados, pero. No, qué sé yo, no, es que realmente no sé. Yo lo jugué esa vez, me dieron ese personaje, cuyo objetivo en la vida era hacer un mapa de la región entera. Cajón, yo vi los dibujitos del manual, que no sé si es un manual o algo chiquitito, y se ven re tiernos, se ven re lindos. Perdón, pero bueno, los mocos del resfrío, como contamos. Aprovecho a servirme vino antes que te lo tomes borracha. De ese tendríamos que hacer una review y sería lindo. Hay un montón igual que tenemos pendientes. Hicimos hace poco una encuesta con Patreon para ver qué videos tenían ganas los Patreons de que salieran. Siguiendo un poco con los manualcitos que habíamos visto de D&D. Porque hay un par de aventuras, de campañas oficiales, etcétera, que todavía tenemos pendientes como para poder cubrirlas. Pero bueno, creo que lo próximo que se viene, no ya este finde ni el que sigue dentro de un par de findes, es unas campañas de, creo que oficiales de D&D, y León ya después, quiere arrancar con Avatar. Sí, explicar el sistema que parece recopado. No tengo ni idea. ¿Por qué? No, yo tampoco. Yo solo escuché así muy al tuntún. Cosas que estuve hablando con las personas que van a jugar, de cosas que tenían que diseñar, no sé qué. Y la creación de personajes suena compleja. Pero creo que vayamos a hacer los videos antes de que, o durante, sale la campaña, va a estar bueno. Sí, porque va a ayudar a la gente a entender el sistema a medida que lo van viendo. Es que sí, aparte creo que los manuales por ahora solo están en inglés. Sí, vale. Que eso. Y todavía, o sea, todavía no salieron, están en la... El PDF. Eso, de las reglas básicas. Claro. Porque bueno, vieron que hay escasez de papel y toda la bola, así que. No sé si por eso realmente. Anda a saber. O por lo menos eso dijeron y quedó ahí. Yo sigo comprando libros, no sé. Sí, o sea, los libros que están ahí. Yo me en el otro día lo pensaba eso. Pregunta a Bucerda para cuándo una cata de vino en la taberna. Y es como. Yo no me quejo. No, ahí, de la dice de nuevo. Dele vino. Ay, Dios, Luciano. Pues eso no merecía una H. Ay.
No, mirá. A ver. A Lordi sí le gusta, el, creo sí. que toma tinto. Sí. Porque bueno, bien vampiro. Porque es un señor de 300 años de antigüedad. Exactamente. Le vio nacer el vino. Le vio nacer el vino. Y con mucho orgullo lo va a decir Lordi. Leons, la verdad que no está consumiendo casi nada. Y el resto no sé, sé que Chris tampoco consume. Adiós. Eso no merecía la H, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Deja, Adri. No sé, para mí que sí. No sé, yo lo decido, Adri, así que sí lo merecía la H. No lo merecía. Después. O sea, somos a la taberna y no tomamos alcohol. ¿Qué, no, pero, ¿qué es esto? Pero ponele, Adria sí, Adria compartió unas birras. Sí. Paul también compartió birras. Agus tomó birra. Creo que Leon y Chris son los que no. Los más abstemios. Sí, porque como, bueno, o sea, Chris creo que toma. Puede llegar a tomar cerveza cada tanto. Pero... el otro día tomó. Sí, birra. Pero no es muy fan del alcohol en general. No. Y León. ¿Tampoco? No, porque están tomando terma. De hecho, estaban en. Casi spoileo. Casi se me va. Sí, es algo que vamos a anunciar al cierre. Estaba en Hem y se estaba armando un terma con su vista y dijo: perdón, siempre hace lo mismo. Vieron el stream, no sé si lo escucharon. Perdón, que me voy a servir soda y así. El coso de la soda al lado del micrófono. Ese León haciéndose su terma en vivo. Bueno. Mira, Agus dice que está tintero, pero soy muy playito. Mira, no te tenía de playito. No, los 2 metros de alto, uno diría que se necesita mucho alcohol para emborracharte. ¡Ey, sí! Ay, es posta. Es posta. Pero bueno, no, sí, no, no somos muy. Creo que Lordi es el que más. Bueno, vos y Lordi son los que más amplitud de gustos tienen. O sea, de cosas que... Depende en mi caso qué tengo ganas de tomar. O sea, yo sé que con Luz voy a compartir un buen vinito. Sí, tranquilo. Te he visto tomar whisky, bachi. Claro, ponele. Y el whisky, hay un amigo que es el que jugó al anterior campaña y todo, bueno, la historia. Que él toma whisky, pero él toma... Señor whisky. Porque le gusta, aparte. Y me ha hecho probar y cada vez que voy a la casa es como una joda probar whisky. Entonces yo voy probando. Hace una cata de whisky, sí, en la casa de del otro. Yo voy probando whisky. Y les voy diciendo, este sabe alcohol etílico, este no tanto y cosas así. La última vez trajo uno que estaba muy rico, tengo que admitir. Sigue siendo re fuerte, no se puede tomar más de esto. Pero estaba re bien ese. No puedo creer que ya son las 11. Estamos hablando el pedo mucho tiempo. Sí, y no debatimos lo más importante que habíamos anunciado que íbamos a debatir. No vamos a hablar sobre la princesa de Disney. Nadie es una princesa de Disney. Excepto punto. Lordi. Excepto Lordi. Lordi ahora es la única princesa. ¿Escucharon? De ¿Escucharon? Ay. Yo no sé de dónde salió esto, pero creo que de Discord o no. De que han tirado y era como que te invocaban, era un ritual. Me taguean. Mechánico para decir, Lu, esto es una princesa de Disney. Y es como, ¡no! Y sacaba el martillo del van. Esto no es una princesa de Disney. El martillo del van. Acabo de dar una idea. Pero tiene que tener coronita. El martillo que hagas. Puede ser el martillo de Thor, que al parecer también es una princesa de Disney. ¿Sí? ¡No! Es una persona, no cumple ninguna de las reglas para ser una princesa de Disney. Vos, pero estás en serio. Pensé que había pasado algo en la última peli que ameritaba que fuera. Porque no sé, hablaba, intentaba tener una relación con Thor y no pasaba. Sigue sin ser un personaje. Esto es todo tu culpa, Luciana. Ahí sí ameritaba la H. Veo mi cámara lenta y es buenísimo. Ay, ay, voy a toser. Ay, lo puse muy bien. Ahora se lo pasamos a. Pero voy a copiarle. Ah, después pasarlo por WhatsApp. Creo que se puede igual, ¿no? Si lo compartís. Sí, sí, puedo copiarlo y copiar enlace. ¿Sabes qué usaron? Nunca había León en pedo.
Y no creo que pase. No. No puede, porque tiene mucho cuerpo gigante. Para, como para ponerse en pedo tiene que tomarse... Sí. Y tampoco le gusta tanto el alcohol como es que para claro, bancársela. No va a pasar nunca. No es que yo, por ejemplo... Yo no... O sea, puedo bajarme una botella de vino sola. Detalles. Pero, por ejemplo... Tragos. Me encantan los tragos. Sí. La única vez que me puse en pedo fue cuando fuimos al consultorio. Que no podía... Pero bueno. Ahí te pediste el Black Russian. No, el White Russian. El White Russian. O sea, pedí un montonazo de tragos de autor que te mezclan vodka. Esos eran ricos igual. Bocha de vodka con... jarabes, licores, juguitos, y bueno, y te das cuenta que te ponen en pedo. Y le mandá los tragos que tiene helado. Pero bueno. Son como postrecitos, pero sí. Trago. Ese tipo de tragos con los que vos podés tomar un montón sin darte cuenta, sin sentir el gusto del alcohol, tampoco le gustan a León. No. Así que no hay forma de emborracharlo. No, porque ponele, uno cuando toma birra o algo por el estilo, toma porque le además de qué sé yo, de que estás ahí socialmente, te gusta, si no, no vas a tomar claro, nada. Claro. A León no le gusta, entonces él siempre se compra su agüita, una coca. Una tónica, eso. Una tónica, Iván. Nunca lo vi en pedo. No. Así que no creo que pase. Tampoco me lo veo pasar. Yo creo que es igual a como es, por lo general, un poco más despistado y haciendo más chistes malos y pums. Yo voy a tirar esa. Ya para mí esa. Es esa. Ya va esa. Ah, mira, no sabía que se podía hacer eso. Herramientas de moderador. Oh. Esta quería revisar cierta. Ahí va. Secretos en reunión. No son de mala educación. Sí, porque esto no es una reunión, es un stream. Bueno, son las 11 y 10. Sí. ¿Querés que hagamos los anuncios del cierre? ¿Vos querés irte? O sea, no. Pero no sé. No, está bien, listo. Ya se quiere ir. Tan mal te caigo que ya te querés. No le hagan caso, porque me va a caer mal esta Luciana. Creo que ya le pegó el vino. No, pero estoy ahí, en las puertas. Bueno. Todavía te queda. Sí, me lo. Bajamos el vino. Sí, es una botella de vino nomás, macho. Yo me serví, claro, que yo tomé de tu vaso también. Claro, vos te tomaste 3/4. Yo me voy a ver también. Y baracha. Lo peor de todo esto es que es miércoles, así que mañana hay que trabajar. Trabajar, pero por suerte jugar rolito. Porque mañana vamos a jugar rolito. Mañana es jueves, ¿cierto? Anuncios. A ver. ¿Dónde estamos? Ah, ok. Los de abajo. Ahí va. No, estaba viendo que mandaron mensajes nuevos. Ahí va. ¡Vivarachi! ¡Vivarachi! El plan de vivaracheo. No sé de dónde salió encima eso. Ah, de una. Había un cartel acá en la calle. Estaban arreglando una calle en Rosario y decía plan de bacheo. Y Lordi se cagó de risa y Luciana hizo el sticker y le pegué la cara de bache arriba en el loguito de la Municipalidad de Rosario y ahora le dice plan de bacheo y la cara de bachi. Y quedó entre ellos el plan de bacheo. Y el otro y el lacrán que estaba con el martillo pegándole todo el mundo con el hacha del plan de bacheo. Me había olvidado el martillo y el plan de bacheo. Ay, qué bien que estuvo todo eso. Sí, tengo un martillo genial ahora. Porque lo admito, lo compró León en un momento de... Leones. Sí, claro. Y tengo que admitir que fue una buena compra porque ahora es mío. Sí, sí, sí. Bien, anuncios, cierro el stream. Anuncios, ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este stream hermoso. En especial gracias al Sofocus que... cayó, tiró 10 suscripciones. Sí. Y se fue. Sí, se fue, ya lo sé. Tiro también se suscribió, así que muchas gracias. ¿Qué más? Pasamos a dejarle ahora un poquito de lo que se va a estar streamiendo en nuestro canal. Y
cosas futuras. Porque Bachi puede ver el futuro. Yo puedo ver el futuro y lo que le voy a decir es que este sábado... ¿Cuándo sale en el Kini? Quiero $1,000,000. Va a salir el 15, el 92, el 24... ¡El 92 no sale en el Kini, Bachi! Y el 03. ¡El 92! Yo te tiré números. Usted haga lo que usted quiera con esos números. Pero como si yo supiera que sale en el Kini, Lu. Pero sí si sé no. que sale en la taberna. Y en la taberna, este sábado, vamos a estrenar el diferido finalmente. No sé si recordarán. El último taller de creación de juegos de rol en vivo y en directo. ¡Ey! ¿Cómo va? Por ahí justo estamos haciendo el cierre. Así que bueno, se van a enterar de qué es lo que viene. Y el domingo... Este es un video que venimos preparando hace rato. Es un taller, es uno de nuestros videos semanales, distinto a los diferidos, en la que lo que contamos básicamente es consejitos para rolear, hacer rol social, encuentros sociales en el rol. Habíamos anunciado que estos dos videos se iban a estrenar el fin de semana pasado, pero la verdad es que... pasaron tantas cosas en la cara, que estuvimos bombardeando tanta gente. Mal. Que no quisimos encima tirar los videos, que pasen desapercibidos, como que no daba. Dijimos, vamos a dejarlos para este fin. Y de paso programamos la programación que se viene, el cumpleaños, etcétera, etcétera. Pasaron cosas. Exacto. Lu. ¿Tentativo? Ah, porque sí. Ahora que ya sabemos qué pasó, se puede decir. ¿Lo puede decir? Se puede decir, se puede decir. Ok. Hoy no estuvo León porque lo matamos. No. Justo encima aparece Puel. Hola, Puel. ¿Por qué lo matamos? Puel es un cómplice, es la cabecilla del crimen. Ya lo incriminado. Claro, es él, es el que dice que está vivo, pero en realidad se de coartada para nosotras dos y de paso él zafa. No. Pero no. Ok, sí. Está vivo. No estuvo acá. Porque estaba haciendo una entrevista con Puel y Fede y alguien más. Otra persona misteriosa. Esto es misterio. Sí, esto significa misterio. Misterio. Esto era conectividad a internet. Cuando no te conectaba a internet era nodo y yo te mandaba roto, buenas vibras. Y eso sí. Claro, porque vaya el wifi. Ay, pronta nure, me acuerdo, boludo, los traumas. Punto y aparte. Sí. No es el vino. Soy así. Ahí va. Alguien que pronto se enterará. Solamente queremos añadir que es un artista del que probablemente hayan visto cositas en manuales recientes. Así que con eso ustedes se pueden poner a investigar. Hagan sus apuestas a ver si descubren quién es. Yo no me acuerdo quién es, así que... yo no les puedo spoilear nada porque no me acuerdo. Bien. Pacheo. Pacheo. Encima lo peor de todo es que estoy lo que sigue es hablar de reprogramar cosas, así que me da gracia. Estamos viendo de reprogramar la entrevista que se iba a dar la semana pasada, que la anunciamos y todo, pero bueno, justo por temas de horario, el entrevistado nos hizo darnos cuenta que bueno, el horario no iba a funcionar para él. Tuvimos que reprogramarlo y la idea es que estamos planificando a ver si se puede dar la entrevista en septiembre con Seijo, el creador de Asfalto, del manual que les habíamos anunciado. Y los vamos a mantener al tanto a ver si se puede dar en septiembre o no. Y cosita igual, en las redes se van a estar enterando. Y por último, lamentamos informar que la semana que viene, o sea, este viernes no, el viernes que viene... ¿Josui? Sí, este viernes sí van a poder vernos sufrir, el viernes que viene vamos a tener un pequeño descanso. No va a haber Jardín de los Presentes porque Lordi va a estar siendo entrevistado. Oh. Ah, es toda una celebridad nuestro Lordi. Sí. Y 300 años. Y vale, valía, si no, 300 años de pedo. Hicimos princesa de Disney. Recién ahora, después de 300 años, princesa de Disney. Pero se compró el merchandising. Así que bueno, ya le vamos a estar compartiendo data de dónde lo van a poder estar presenciando. Qué mala nos dice Puel. Con la peluca de la serie. ¡Ay, te imaginas! Ana.
En la modo Ana. De Luca. Mirá, preferiría que vaya en modo Ana que en modo Morty. Y va a ser más coherente. En modo Morty creo que va a matar al entrevistador y no quedaría bien. Sí. Ah, ahí está. Sí, ahí va. Nos están hablando, como dice León. ¿Cómo es que dice? Con la producción. Estamos hablando con la producción. León, qué rata. Mirá, no se sumó. Es una rata asquerosa. Ahora le voy a decir. Qué malo él de su parte no sumarse al stream. Vamos a mandarle un mensaje de hacerlo sonar culpable. En vivo y en directo. Momento de silencio. Es que voy a llenar con ahí otros libros de literatura sobre dinosaurios. Había uno sobre un velociraptor que era dice muy cualquiera. Que está escuchando, mentira. Mentira, te estoy viendo acá y no estás conectado, Leo. Porque debe estar en modo incógnito sin la sesión abierta. Porque qué es una rata laucha. Asquerosa. Es una laucha. Escribe algo, rata asquerosa. En modo Ordóñez sería muy triste. ¿Te imaginas? Sería genial. Sí, acá lo quiero Ordóñez, pobre Ordóñez. Sí, mal. Ah, mira, ahí está, la estoy escuchando y que termina. Ahí se conectó. Encima, ¿sabes qué? Lordi, durante la crack, estuvimos hablando un momento sobre Ordóñez y cosas del jardín. Y le dije, che, la verdad es que lo queremos, Ordóñez. Es un buen personaje, sí, es un personajazo. Dice Lordi, por Ordóñez. Y me dio miedo porque fue como. ¿Qué estás? No, justo Ya nos estamos yendo. Perdón, Fragua, te hemos decepcionado. Pero quédense porque vamos a hacer otro raid. Sí, de una, vamos a hacer. No sé a quién. Ok, sí sé a quién. Perfecto. Sí sé a quién. Listo. Pero sí. Vamos con esta gente. Quédense porque vamos a hacer las raids a gente muy copada para que sigan viendo Rolito. Y recuerden que nos van a ver mañana jugar a partir de las 19:30. Neblas de Nurem, nuestra campaña de D&D, quinta edición. A partir de las 19:30 Argentina. ¿Ya está, Luchen? Creo que sí, si lo hice bien. Mal. Díganle al Ordi, por favor. Pobrecito, por el Ordi, que le pone toda la onda. Así que bueno, nosotras nos retiramos, gracias a todos por pasar. Esto va a estar subiendo en diferido en algún momento. La semana que viene. Uh-huh, así que. Quédense, suben puntos del canal y vamos a ver gente jugando rol en vez de hablando al pedo y tomando vino. ¡Ey! Un poco más de respeto a estas DMs. ¡Bueno, sos DM, bachi! ¡Ey! Fui DM de rol escrito. Bueno, vamos a tener que dirigir una campaña en la taberna. Yo tampoco soy DM. Que vas a tener que dirigir una campaña en la taberna. Justo me quedé solo. Ahí está, bueno, no importa. Raid. Ustedes también cuídense. Chau, chicos. Chau, gente. Nos estamos viendo. Ahora vamos a poner. Out.